Cosmópolis Cine, la franquicia de Expedientes Warren, compuesta por Expedientes Warren, El Conjuro, Annabelle, El Caso Enfield, Annabelle 2 y La Monja, es una de las sagas de terror más taquilleras de la historia, y por supuesto, ese es el motivo perfecto para que Hollywood siga exprimiéndole hasta la última gota de éxito, siendo Annabelle 3 y El Conjuro 3 las cintas más esperadas de terror el próximo año. Es por esto que en Cosmópolis Cine te presentamos El Conjuro 3. Esta es la aterradora verdad en la que se basará su historia. James Wan acaba de revelar secretos bastante importantes acerca de la trama del Conjuro 3 y asegura que esta secuela será bastante diferente a las dos películas anteriores de esta popular saga de terror. Por fin, y después de algunos rumores que apuntaban a que se trataría de un caso más de posesión, James Wan, quien en las entregas anteriores había trabajado como director y en esta se une pero solamente como productor, ha revelado en una entrevista acerca de qué tratará la tercera película, que tiene como protagonista a los demoniólogos Warren. Según dijo, no se basará necesariamente en algún artefacto como lo hizo Annabelle, sino que será parte de uno de los archivos Warren. Tratará sobre un sujeto que fue enjuiciado por un asesinato y al parecer esta fue la primera vez que una persona acusada utilizó la posesión como un argumento a su favor. Así como lo oyes, esta historia estará focalizada en el juicio de un hombre que asegura haber sido poseído por una entidad demoníaca. Ahí lo tienes. Si hay algo que le encanta James Wan es sacar pequeños detalles de otras películas y utilizar todos estos recursos en las suyas. Es por esto que tal vez esta trama te suene bastante familiar, ya que se parece un poco al exorcismo de Emily Rose. Pero sin duda, y conociendo a James Wan, tendrá abundantes efectos especiales y varias escenas que nos harán brincar en más de una ocasión de la butaca. Aunque no sabemos bien a qué historia se esté refiriendo, es posible que James Wan se esté inspirando en el caso de Archie Jane Johnson, quien fue acusado de matar a su casero en 1981 y cuya defensa se basó en la posesión demoníaca, lo que en sí resulta bastante difícil de creer, pero parece que la familia del criminal contactó a los Warren para que argumentaran que su hijo de 11 años estaba poseído por el demonio. En este orden de ideas, los Warren deberán averiguar si lo que dice el acusado es mentira o de verdad todo obedece a un caso paranormal. ¿A ti qué te parece la trama? ¿Te llama la atención? La verdad es que antes del estreno de Expedientes Warren 3, Patrick Wilson y Vera Farminga aparecerán en Annabelle 3, la cual se estrenará en julio del próximo año. Como siempre, espero que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo mejor de tus películas favoritas. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos mientras yo voy por más palomitas.